No hay duda. Son los falsificadores. Los detenemos ahora, jefe. No, oficial. Sería una torpeza. Ellos solitos nos van a llevar a la cuerda. ¡Gordo! No sabes lo que te perdí. Las chicas. Bueno, chicas, ahora voy a sacar entrada para el teleférico. Extrañenme mucho. Mirá este gordo pelota. ¿Pero qué haces, inconsciente? ¿No sabes que el azúcar engorda? Vamos para allá. ¿Pero qué hacemos nosotras aquí? La menor idea, ¿dónde estamos? Ay, mira, estoy tan confusa. ¿Nosotras no vinimos a Buenos Aires a buscar trabajo? Sí, de eso me acuerdo bien. Y conseguimos en la casa del profesor, ¿te acordás? Ah, claro. El que iba a inaugurar una galería. Pero, ¿después qué pasó? ¿Qué día es hoy? ¿Y qué sé yo? Ay, mira, vamos a hablar por teléfono a San Justo, porque Julio debe estar preocupadísimo. Acá estamos, chicas. No, justo íbamos para el otro lado. ¿Quieren soltarme, atrevido? Pero se retiran, por favor, no hablamos con desconocidos. El libero el boche. Entrar a la normalidad. Justo ahora que tenía entradas para el tren fantasma. Mira vos. ¿Dónde están las chicas? Le juro que no sabemos nada, profesor. ¿Y usted? ¿Sarse? No, nosotros solamente estamos imprimiendo billetes. ¿Y usted qué dice? Yo no hablé con nadie, profesor. Salvo cuando le entregué el dinero y las llaves del auto a los encargados. ¿Las llaves del auto? ¿De qué auto? Del auto de Julio. ¿Usted tiene auto? Sí, digo, no, va, no es mío, es de la fábrica donde yo trabajo. Pero está a su grata y entera indisposición, profesor. No quiero suponer que se hayan llevado a las chicas, porque ese par de idiotas pagará con ustedes semejante osadía. ¡Vuelvan a su trabajo! ¡Beba! ¡María! ¡María! ¡Beba! ¡María! ¡Ah! ¡Ay! ¡Beba! ¡María! Los estoy llamando telepáticamente. Donde quiera que estén, regresen a esta casa. Regresen. ¿Quiere decir que hemos estado hipnotizadas todo el tiempo? ¿Las dos? Sí, tienen que hacer como nosotros. Tenemos que disimular que los cuatro seguimos hipnotizados. Volver a esa casa y averiguar qué hay detrás de esa famosa galería. Yo tendría que mandarle un aviso a mi novio. Te acompaño. Demasiada cocina para un solo aviso. Demasiada. Disimulando, ¿eh? Porque esta consumición no se la voy a pagar. Recién estamos sirviendo el té y adentro descubrí que había una mosca. Si quiere, empiezo a bocinar y se entera todo el mundo. No, no, señor, por favor, vaya nomás. Oiga, ¿dónde está la mosca? ¿Y qué sé yo? ¿Se habrá volado? La mosca estaba en la tetera, pero del lado de afuera.
¿Qué pasó? Mal estacionamiento. Le aseguro a gente que los papeles del coche están todos en regla. ¿Quién es Julio Zambusetti? Julio Zambusetti es mi novio. ¿Quién conduce el coche? Yo, señor. ¿Usted es el novio de la señorita? Sí, señor. Y yo soy el novio de ella. Era la única manera de zafar. Ah, ¿está en esa casa? Debe estar al tanto de todo. Debemos dar aviso a la policía. ¿Pero por qué tanto apuro? Mañana se inaugura la galería. Y ahí aprovechamos y batimos todo. Tiene razón, mi compañero. Por ahora es preferible que la policía no sospeche nada. Que no sospeche nada.